Proporcionalidad directa. ¿Eso qué es lo que es? ¿Qué es la proporcionalidad directa? Si yo voy a comprar entradas al cine, Álvaro, hola. Si vamos a comprar entradas al cine y compro tres entradas y me cuestan 12 euros, ¿cuánto me cuesta una entrada? Cuatro euros. ¿Y dos entradas? ¿Y cuatro entradas? ¿Y cinco entradas? La relación entre el número de entradas y el dinero que tengo que pagar es directa. A más entradas, más dinero tengo que pagar. Es lógico, ¿no? ¿Cómo se calcula, como has hecho tú, la relación que hay entre las dos? Yo les voy a llamar magnitudes. Una magnitud es el número de entradas y otra el dinero que tengo que pagar. Lo que tú has hecho es dividir esto entre esto, ¿vale? De modo que si yo tengo una tabla, con tener uno de los valores me es suficiente para rellenar el resto. ¿Qué se cumple siempre en una tabla de proporcionalidad directa? Que si yo divido 4 entre 1, 4. 8 entre 2, 4. 12 entre 3, 4. 4, 4. Pues a esto se le llama constante de proporcionalidad. ¿Vale? Siempre puedes saber cuánto vas a pagar sabiendo el número de personas. Otra relación. Vamos a poner los gatos que tengo uno, y los kilos de comida que comen al mes, ¿vale? Entonces, teniendo solo un dato de la tabla, puedo sacar el resto. De hecho, puedo, si tengo 5 gatos, si tengo 10 gatos, si tengo 20 gatos. ¿Cuál es la constante de proporcionalidad en esta tabla? ¿Cómo? ¿Que cuál es la constante de proporcionalidad? 5. Solo tienes que dividir 10 entre 2 y eso me da 5. Y con eso ya puedo calcular cuánto va a comer un gato, 1 por 5, 5. ¿Cuánto van a comer 5 gatos, 25 kilos? ¿Cuánto van a comer 10 gatos, 50? ¿Cuánto va a comer 20 gatos, 100 kilos? ¿Vale? ¿Vale? Bien. Típico problema. ¿O cómo se puede resolver este tipo de problemas? Se pueden resolver de dos maneras. Por cuatro sesiones de fisioterapia. No confundí con el masaje, no es lo mismo. Pago 80 euros. ¿Cuánto pagaré por 10 sesiones? Bueno, hay varias maneras de hacerlo. La típica, la más usada, ¿cuál es? La regla de 3. Si por cuatro sesiones pago 80 euros, por 10 sesiones pagaré X. ¿Cómo se calcula cuando la relación es directa? 10 por 80 partido 4. €200. ¿Vale? Otro método para hacerlo es el método de reducción a la unidad. ¿Qué es la reducción a la unidad? Calculo cuánto me costaría 1, ¿vale? Para calcular cuánto me cuesta una hora,
Divido 80 euros entre 4 horas, son 20 euros por hora. Y luego multiplico el número de sesiones, que son 10, por lo que me cuesta una, y me da 200. Me da exactamente lo mismo, ¿vale? Y otra manera es la regla de 3 con fracciones, que es casi como la tabla. Yo puedo poner dos fracciones aquí y digo, 4 sesiones me cuestan 80 euros. 10 sesiones me costarán X. ¿Cómo se calcula esto? ¿Cómo se despeja la X? El 10 que está aquí dividiendo pasa multiplicando. Tres métodos para hacer lo mismo, ¿vale?